El logo central está achatado, está mal, ¿eh? O sea que lo habéis modificado el tamaño. O sea que lo habéis. El logo está hecho un huevo, es de la Universidad de Granada, vaya. Que está achatado. Vaya. Y otra cosa. Desconozco por qué, si tenemos unos símbolos tan perfectos, es que tan bien utilizados, tan bien eso, ¿por qué habéis puesto esto? Pues porque no son defensores ni atacantes, son... Pero si es que da igual, si la historia es que todos utilicemos un mismo tipo de simbología. ¿Vale? Como en el ataque y defensa, pues lo mismo. Pero, vamos a ver, pongo para ataque y defensa para que veáis que también es otro rol que se puede poner. Que no es... Los podéis utilizar para ataque, para defensa, para que sean árbitros, que le ponéis una letra y es entrenador. Si la cuestión es que utilicemos todos como un mismo tipo de simbología. Vale. ¿Y cómo ponemos el pañuelo con tu simbología? El pañuelo ya te lo inventas como quieras. No hay. Si no hay, hacéis un pañuelo y me decís, pon este pañuelo y lo subo y lo pongo en los materiales, ¿sabes? O sea, eso no es problema. Si el tema es que todos intentemos utilizar un mismo tipo. Suele haber caídas, que se rompa la cuerda y cosas de estas. Como anécdota, esto es un juego típico de todo el mundo, pero en China o en Japón se lo toman muy en serio. Y hay de estos que tiran miles de personas en un cable y así tiran, no sé, un cable de acero gordísimo, tiran a lo mejor, no sé, 100 y en otro lado 200, vaya, o 200 de 200. Hace un año se rompió el cable y mató a no sé cuántos. Porque el cable, vaya, que se rompió, que era de acero y al darle eso. Pero bueno, se lo toma la gente muy en serio. En general, la estructura del poste está más o menos bien. Ponéis lo de la intensidad, ponéis eso. Lo de la edad no lo veo y estaría bien que hubieseis puesto lo de la edad. Y hasta a partir de qué edad puede hacerse esto. Y habías puesto exactamente igual el tiempo de actividad motriz al tiempo dentro de objetivo. Nunca es igual, sería extrañísimo que ocurriera. O sea, que todo el tiempo que está la gente haciendo actividad física esté cumpliendo el objetivo del juego. Muy, muy difícil. Ahora es menos de objetivo. No, el de objetivo suele ser menos. Y empezar ya. Venga, rápido. Bueno, chicos, muy rápido, muy breve. Vamos a hacer el juego de tirar de la cuerda o de la soga, ¿vale? Tiene diferentes nombres. Vamos a hacer cuatro equipos, era tres de diamante contra corazones y picas. Vale, así que vamos a jugar y ahora ya, en el juego ya si hay alguna duda pues no la preguntáis. Una cosa, entonces. Aro si hay alguno, por si alguien quiere estar con el aro a la vez. Venga, vamos. Venga, empezad ya. ¿Qué se pica o qué? Vale, una cosa. Normalmente son equipos enfrentados de un mismo número de participantes. Aquí, bueno, está Cristóbal y Pablo, pero si le voy a poner. Si no me pongo yo. ¿Había pañuelos y cosas de esas o no? No cambié la posición de la mano. Arriba el poco, abajo. Vale. Pero el objetivo, que el pañuelo pase por vuestro cono. ¡Venga, vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Qué fácil!
Dale para allá, Facundo. Venga, vamos. Ya lo hemos visto, eso ha sido vaya. Yo. Ya sabemos por qué lo ha hecho aquí, puro músculo. Dice yo, esto es lo que me gusta a mí aquí. Venga, el que gane de aquí gana. Estamos partes. ¿Eh? Yo creo que va a durar menos, porque es que no por otra cosa, porque madre mía, es que no puedo parar. Me queman las manos. Sí, venga, hacerla, la hacemos y acabamos. Vamos a hacer la variante del cuerpo. Vale. Sí, cogemos la pica. ¿Cómo las picas? ¿Para qué? Tendré con la cuerda, agarran a la pica. Se parte. ¿Se parte? ¿Hay algún palo de madera? ¿Pero estabais diciendo uno a uno o todos a una pica? Se agarran a ellos mismos. Claro, se agarran de la pica. Ah, sí, se agarran aquí de la cadena. A la pica se parte. Vamos a hacer, da igual, déjalo. Vamos a hacer la última dándole orden. ¿Vale? Bueno, ahora lo mismo, pero vamos a ir dando orden. Como por ejemplo, agachado. Me tenéis que sentar y darle la cuerda, ¿vale? ¿Vas tirando así? Venga, Fabi, tensarla. ¿Me pongo otra esponja? Yo creo que sí. No, claro, te pido, vamos a ir dando una agachada. Es que aquí está muy fuerte esto. Espera, que vosotros tenéis un montón y yo tiene súper poca cuerda. Saca músculo ahí, Marina, saca músculo. El primero que se pone es el más fuerte siempre. Bueno. Venga, venga. Ahí, ahí, ahí.